Ok, al momento solamente 8 personas son las que han subido su actividad al Classroom. Como les digo, Andrés Acuña, Argelio Cabrera, Carlos Adrián Zúñiga, Carlos Manuel Isidro, Humberto Díaz Reyes, Humberto Segura Cepeda, Jorge Roberto Huerta y Rivaldo de Jesús Barbosa. Esas son las únicas personas que han cumplido hasta el momento. Estamos a la espera de que los demás compañeros cumplan con esta actividad. Okay, yo también tengo el archivo de Abel Valdés. Ya también ya subió su archivo al Classroom. Miren, bueno, el día de hoy solamente se va a trabajar con esa actividad. Ahorita vamos a cerrar la sesión para hacer el registro de asistencia. Sí, se los publico ahí en el Classroom y ya saben la dinámica, cómo se va a llevar. Y más tarde les publicaré su primera tarea, que ya saben que va a tener tiempo límite hasta el día viernes antes de la medianoche. ¿Sale? Ya el próximo sábado también vamos a trabajar con otras actividades ya enfocadas a los temas que nos marca el programa y pues a darle continuidad. También les voy a hacer llegar la presentación donde viene el encuadre de lo que es la asignatura de contabilidad.
Ya son 10 archivos en Classroom. Me falta De la Cruz, me falta Núñez Simbrón, me falta Humberto Segura ya, Manuel ya. Me falta Jorge González. Falta también Patricia Anaí. Falta Gallardo Rocha también. Falta también Brandon. Falta también Brian Adolfo. Profe, disculpe. Mande, dígame. ¿Cuántos días, de cuántas sesiones es la clase con usted? Son 3 sesiones. ¿Cuántos nada días, más, mejor dicho? Son 3 sesiones los sábados. Empezamos a esta, ver. ¿Esta y 2 más? No, no, no. Esta es la tercera sesión ya. Esta es la tercera sesión. Empezamos a las 10, de 10 a 10:40, de 11 a 11:40 y de 12 a 12:40 es la tercera. Sí, perdón, o sea, ¿cuántos sábados? Ah, sábados son 4. 4, ah, ok. Gracias. Sí, en la presentación que les voy a compartir en el Classroom, ahí les pongo también la calendarización, ¿sí? Les voy a poner los sábados y los horarios, pero pues ya saben que son los mismos horarios, a menos de que por una situación extraordinaria se llegara a mover, pues lógicamente yo les avisaría, pero la idea es hacerlos los sábados a las 10 de la mañana, como marca el horario. Ya tenemos otro más, ya son 11 archivos subidos en Classroom. Ya Eli Felet Gallardo. Vamos a checar.
¿Usted, compañera Gallardo, ya subió su archivo al Classroom? Porque no me aparece. Ok, si gustan, pues cerramos las sesiones. Ahorita les publico el registro de asistencia, les comparto las diapositivas y también les publico la primera tarea. Esa se las publico más tarde, la tarea 1, con todas sus especificaciones. Y nada más les encargo, por favor, que cumplan con esa actividad dentro del tiempo que está marcado. Sí, para no empezar ya con malas notas, con incumplimientos. Igual el registro de asistencia, ustedes háganlo de una vez para que luego no se les olvide y se queden sin su asistencia. Muchos estuvieron escribiendo aquí su nombre en el chat, pero les digo que yo no tomo la asistencia así, entonces no se confíen de que si ya estuvieron aquí en el Zoom y escribieron su nombre en el chat, ya está su asistencia. Esa no, yo no lo voy a tomar como asistencia, el registro es el que voy a publicar en el Classroom, ¿sale? Bien, pues entonces los dejo, se quedan trabajando, espero el cumplimiento de las personas que todavía no suben su archivo al Classroom. Y nos vemos el próximo sábado. Cualquier duda, estoy a la orden vía WhatsApp. Les voy a compartir nuevamente para cualquier duda, me mandan un mensaje. ¿Sale? Maestro, disculpe otra vez. No entendí cómo de la asistencia, que cómo vamos a poner nuestra asistencia, vaya. Ah, ahorita les voy a publicar en el archivo, en el Classroom, perdón, una publicación que va a traer una encuesta de tipo Google. Entonces, ustedes van a registrar su nombre y otros datos que les pido. Y al final viene una pregunta. Les hago la pregunta si ustedes ingresaron a las sesiones de Zoom el día 27 de febrero de 2021. Y viene la opción sí y viene la opción no. Lógicamente, ustedes le van a dar clic a la opción sí para que ya quede registrada su asistencia, ¿vale? Y lo envían.
Así se va a estar manejando las asistencias después de terminar las clases de los sábados. Nada más que si les encargo que sea que la asistencia respeten los tiempos en los que están marcados. Ustedes que están ahorita lo hacen de una vez su registro de asistencia. Únicamente para las personas que no están ahorita en el Zoom, a ellos sí se les va a dar más oportunidad, pensando que están en un horario laboral, se les va a dar oportunidad de que lo contesten un poco más tarde. ¿Sí quedó claro, Patricia? Sí, profe, gracias. Alicia Núñez, sí, aquí ya tengo su archivo. Me llegó. Okay. Okay, bueno, pues los dejo. Y nos vemos el próximo sábado. Cualquier duda, estoy a la orden, mi WhatsApp. Gracias.